Nueva semana aquí en la zona centro de la región occidental. Para ello estamos en línea desde la Dirección de Meteorología con Julio Ayala. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Bien, excelente, muy buenos días. Un saludo cordial también a toda la audiencia. Gracias, Julio. Hoy lunes, como comienzo de semana, siempre es importante conocer cómo se va a comportar el tiempo aquí en Coronel Oviedo, departamento Caaguazú y en la zona centro de nuestra región. Bueno, en líneas generales, el ambiente va a persistir muy caluroso en toda la semana. De hecho, el día de ayer fue emitido un boletín especial por altas temperaturas, que el día de hoy y mañana las máximas estarían entre 38 y 39 grados, sin lluvia, y posteriormente entre el miércoles y sábado incluso alcanzarían los 40 a 41 grados, ¿verdad? Es decir, un ambiente sumamente caluroso el que vamos a estar teniendo. Aparte de ello, también esperamos que las temperaturas, junto con la humedad elevada, también estamos previendo, generen sensaciones térmicas aún más elevadas. ¿De cuánto estamos hablando las sensaciones de julio? Normalmente 4 o 5 grados más que la temperatura se nos suele decir. ¿Esta vez se estaría dando esa situación de nuevo? En promedio estarían en ese rango. Sobre todo cuando la temperatura todavía no es muy alta, el rango de sensación térmica suele ser mucho más elevado. Es decir, cuando ya estamos en la tarde, próximos a tener la temperatura máxima, ahí el rango de sensación térmica suele disminuir. ¿Por qué? Porque la humedad disminuye justamente por ese aumento de temperatura, ¿verdad? Pero en promedio estamos hablando entonces entre unos 3 a 5 grados aproximadamente. Cuando se menciona de temperaturas altas para la semana, estamos hablando de prácticamente los 7 días, Julio. Sí. Estamos hablando por lo menos hasta el día sábado, vamos a tener esa condición. Básicamente hay muy baja probabilidad de lluvias, tal vez en algunos puntos del norte con algunos aguaceros, pero por supuesto eso no implica un descenso de temperatura para estas zonas. Recién estamos observando el ingreso de algunas tormentas hacia el domingo, sobre todo en el sur, y bueno, el lunes con tendencia a que esas lluvias también lleguen sobre el centro de la región oriental, ¿verdad? Entonces ahí es donde recién tendríamos un leve respiro y, bueno, por supuesto, aguardando el primer ingreso de un frente que haga descender la temperatura, ya que es bastante típico en esta época tener ese tipo de ingresos, ¿verdad? Pero por el momento, entonces, vamos a seguir con mucho calor, temperaturas muy elevadas, y sobre todo se recomienda siempre seguir las instrucciones y recomendaciones del Ministerio de Salud en este tipo de episodios de ola de calor. Y ante la inminencia de la llegada del otoño, ¿supondría eso de que paulatinamente se instalarían temperaturas más frescas en las siguientes semanas, Julio? Bueno, en principio podemos hablar de que hacia el final de la siguiente semana se dé una señal del ingreso de un frente frío que podría traer un cambio importante, ¿verdad? No obstante, algo prematuro todavía hablar de eso. Sin embargo, mencionamos esto debido a que la señal está persistiendo hace varios días, ¿verdad? Entonces, sí se ve una semana más lluviosa. Entonces, a partir de ese lunes 18 y en adelante. Bueno, te agradecemos, Julio Ayala, por estos datos desde la Dirección Nacional de Meteorología. Bueno, cuando gusten, a las órdenes, hasta luego.